Shalom. Bienvenidos a todos. Bienvenidos a todos, Shalom. En particular al llamado fiel y verdadero Rastafari. Muchas gracias a todos por la oportunidad de servirles. Bendición. Gracias. De alguna otra forma, no hubiera propósito, no hubiera razón de existir. Algunos de nosotros tenemos quizás carreras, familias, algunas otras cosas a lo que nos pudiéramos retirar, es decir, otras cosas a las cuales nos pudiéramos regresar si es que fuera la casualidad que eso se presentara como la última alternativa, cual sería desafortunado, pero uno nunca sabe qué circunstancias lo lleve al individuo a tomar las acciones o tomar las medidas las cuales algunos decidan tomar. No estamos aquí para decir qué es bueno o malo, más nos recordamos a nosotros mismos que algunos de nosotros no tenemos a dónde huir. Algunos de nosotros no tenemos, fuera de esto, propósito. Así es de que afortunados somos y agradecidos porque sin un pueblo a quien servirle, ¿de qué sirve servirse a uno mismo? Entonces damos gracias, estamos muy, muy conscientes de que esto no es cosa mía en lo personal. Se requiere de Jehová nuestro Dios cumplir su promesa a su pueblo. Y si da la casualidad que su pueblo, disculpen, se encuentre como lo hemos expresado a nuestra hermana en lo personal, las almas habitan a veces, aunque parezca error, otros cuerpos, pero es todo cuidadosamente, fríamente calculado, como diría el Chapulín Colorado. De hecho, todos mis movimientos están fríamente calculados, así como los de Jehová nuestro Dios. Y pues esto es al propósito de traer salvación al mundo entero. Y si da la casualidad que nuestro cuerpo en el que habitamos se comunica a través del idioma español, incluso Jehová nuestro Dios nos habría de recoger y reunir de estos lugares. Un segundo. Thank you. Así es que un momento de pues nomás reflexión para reconocer que él nos ama y nos quiere. Si no fuera así, no fuéramos enviados al servicio. Ahora, habiendo dicho esto, habla Ras Alonso Teferri, representando, reportando para la Sociedad de León de la Tribu de Judá. Todavía es domingo, son las 11 con un minuto PM, es julio 31, 2016. Vamos a continuar con este estudio que queremos traer al frente porque lo hemos mencionado en varias ocasiones. Hemos dicho cómo Moisés no puede entrar a la tierra de promesa. ¿Qué es esto? ¿Cómo que no puede entrar Moisés? ¿A qué es debido este juicio? Pues en verdad sabemos que Moisés vive. O sea, Moisés no es que no pudo haber entrado a la tierra de promesa. Él obtuvo la promesa. Está en la promesa. Es parte de la promesa. A través de él, incluso la promesa es hecha posible a nosotros. Aunque él no haya sido esa misma luz
la cual resplandece, a través de cual luz resplandece todavía más en completa gloria, aunque no es la misma imagen y semejanza del Hijo del Dios viviente y no es la majestad en alto, es decir, Cristo en gloria, resucitado, perfecto, sin pecado, a dar vida a nosotros, es decir, en el personaje como el Rey de Reyes, Dios nuestro Padre Santo y querido. O sea, aunque Moisés no sea esto, Moisés no deja de ser de gran significancia y muy importante, y pues la relevancia siempre será presente. De hecho, hay que no olvidar el monte de la transfiguración. ¿Quién aparece en el monte? Aparece Moisés y Elías y Jesús Cristo en medio, aunque la voz dice, este es mi hijo, síganlo a él. Moisés sigue con vida, pues entonces es preservado. Así es de que no hay error, no hay malentendido en el aceptar que Moisés, pues obviamente es parte de la promesa y sí la ha obtenido gracias a Jehová nuestro Dios. Pero no pudo haber entrado según la palabra escrita, según la ley de Moisés, según el Torah. ¿Por qué? Pues esto es lo que vamos a investigar y esperemos traer claridad respecto al tema. Lo hemos mencionado, pero para esta presentación tenemos anotado las referencias que nos va a ayudar a verlo así bíblicamente, repasando las escrituras en su exactitud y dar luz a esto que nosotros hemos expresado ya muchas veces. Pero recordamos, ahorita íbamos caminando hace unos días por un terreno y decíamos, ¿qué gracias puede dar el hombre? Gracias recibimos, gracia de parte del Creador Dios Todopoderoso que es bueno. Entonces recordemos eso, ¿cómo podemos dar gracia? Gracia es lo que recibimos. Más podemos hacer el intento de empezar a entender lo que es más grande de lo que somos capaces de recibir, pero al menos empezamos con el entender que es cosa, su gracia, más grande de lo que podemos comprender. Esto inicia un tipo de reverencia. O sea, yo me puse a preguntar, ¿qué es gracia? ¿Cómo puedo dar yo gracias? Gracias recibo. O sea, pero de todos modos, gracias damos. Libremente hemos recibido y así las distribuimos. Ahora, estamos en la lectura semanal Rastafari, aunque para esta semana pues se requiere estudiar la número 42. Estas, los príncipes de las tribus, creo que es titulada algo por ese sentido. Negatoch, Matot, o Matat, Matot, creo que en el hebreo, Negatoch, en el amhárico, Amarnia, y príncipes de las tribus, algo por ese sentido. Pero continuamos repasando en relación a lo que, al contenido dentro de la lectura semanal Rastafari número 41, que correspondió al Shabbat que pues ya finalizó. Ahora, recordemos que pues están en el campo de Moab junto al Jordán, la última estancia. Habíamos mencionado que esta es la transformación en donde se va a convertir Israel en un ser espiritual, pero pues primero cruzando el Jordán. Entonces es muy importante entender la persona de Moisés y por qué durante o dentro de este estudio Moisés entrega su oficio a su estudiante, que ya ha sido su estudiante por su discípulo, ya lo ha sido por bastante tiempo, de hecho desde el principio, más que no nos damos cuenta. Bueno, no vayamos tan lejos, el libro del Éxodo capítulo 17, Moisés le dice a Josué, quien su nombre originalmente era Oseas, le dice, elígete hombres capaces de pelear y pues mantén lucha con los amalequitas. En eso Moisés sube al monte y pues extiende sus brazos como Etiopía, apresurará sus brazos a Jehová nuestro Dios. Entonces,
Es decir, que desde entonces Josué es su discípulo. Pero en esta ocasión se hace la transferencia. El ser un profeta, el ser profeta, pues es un oficio. Y nunca deja de haber profeta en el oficio. Que no los reconozcamos nosotros es cosa muy punto aparte. Pero siempre hay profeta de Israel quien levanta pues las vestiduras de quien reemplaza. Pero todo profeta debe de subir de nivel y continuar el crecimiento aprendiendo de los errores del maestro para perfeccionar esas equivocaciones y no cometerlas por su parte, es decir, ser un ser refinado, una expresión del maestro, pero superado, ser más y mejor que el maestro, aprendiendo a través de la experiencia del maestro para empezar y no a través de su misma amarga experiencia, es la mejor forma de aprender. Podemos vivirlo por experiencia personal, más que se recomienda mejor aprender de aquellos quienes ya la sufrieron para evitarnos la molestia del sufrimiento en nuestras vidas personales. Así es de que, libro de los números, empezando con el capítulo 27, de hecho, y pues nos dan ganas de repasar. Vamos a ver los apuntes que tenemos, porque creo que teníamos una presentación ya alistada, porque hay ciertas cosas que tenemos que traer al frente respecto a este estudio. Y no vamos a estar tranquilos hasta que lo hagamos. De hecho, quizás como ya nos delatamos, bueno, no sé si entrar directamente al estudio de Moisés o vamos a entrar directamente al estudio de Moisés y guardemos aquellos otros comentarios para quizás otra presentación. Ahora, libro de los números, empezando con el capítulo 27. Habíamos mencionado. Versículo 15. Empieza lo que tenemos por subtítulo en la Biblia Scofield. Dice Josué, ungido o apuntado en lugar de Moisés. Toma oficio, Josué. Entonces esto empieza en el libro de los números, capítulo 27, versículo 15. Veamos aquí que tenemos en nuestros apuntes. Al parecer, aquí vamos a iniciar la lectura. Algo que gustaríamos mencionar. Bueno, no sé por qué aquí tengo. Bueno, vamos a empezar con el versículo mejor, versículo 12, porque aquí en mis apuntes tengo eso. Así es de que eso haremos. Hago mención de que el Salmo 106 va perfectamente acompañado con este estudio y con el que acaba de finalizar, o sea, con el estudio número 41 y 40, Balak y Finneas. Se los recomiendo porque da iluminación respecto a unas áreas, lo cual sin el Salmo 106, pues pueden continuar en oscuridad. Y pues el Salmo 106 ilumina aspectos y características y detalles. Aunque parecen ser pequeños, pero hacen gran diferencia. Así es de que recomendamos repasar, estudiar el Salmo 106 en relación a estas lecturas de Shabbat, lecturas semanales 40 Balak y 41 Finjas. Ahora, podemos empezar, iniciar por fin la lectura. Y regresamos, como habíamos dicho, al libro de los Números, capítulo 27. Empezando con el versículo 12. Vemos aquí. Empieza diciendo: Y Jehová dijo a Moisés: Sube a este monte, a Abarim, y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y después que la habrás visto, tú también serás reunido a tus pueblos, como fue reunido tu hermano Aarón. Pues fuisteis rebeldes a mi dicho en el desierto de Zin, en la rencilla de la congregación, para santificarme en las aguas a ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla
De Kadesh, en el desierto de Zin. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo: Ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, porque la congregación de Jehová de Yahweh no sea como ovejas sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés: Toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Y ponerlo haz delante de Eleazar, el sacerdote, delante de toda la congregación, y le darás órdenes en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezcan. Y él estará delante de Eleazar, el sacerdote, y él preguntará por el juicio del Urim delante de Jehová, delante de Yahweh. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él, y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, que tomó a Josué y le puso delante de Eleazar el sacerdote y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos, y diólo, disculpen, y diole órdenes, como Yahweh había mandado por mano de Moisés. La institución de Josué en lugar de, como habíamos leído aquí, de Moisés. Moisés es preparado para lo que podríamos interpretar, pues ligeramente, por falta de una mejor expresión, su muerte. Ahora hay que aprender acerca de qué es lo que sucedió. Quizás estas referencias que tengamos aquí sean suficientes, esperemos que las sean. Si no, vamos a tener que pues improvisar respecto a qué escrituras nos hicieron falta para poder entender esto mejor. Y este tema pues lo tenemos en memoria, pero vamos a confiar en que los apuntes que hicimos serán suficientes. Aquí tenemos escrito que nos vamos a dirigir dentro del mismo libro de los números, pero en el capítulo 20 nos indica aquí nuestro apunte que debemos iniciar con el versículo número 2, pero vamos a revisar nuestra Biblia Scofield en inglés para asegurarnos que así sea, como hemos escrito, y sí, al parecer sí lo es. Libro de los Números, capítulo 20, empezando con el versículo 2, y parece aquí que finalizaremos con el versículo 13. Vemos aquí el subtítulo que nos proporciona la Biblia Scofield en inglés, es Los años de la wandering, ¿cómo se diría eso? Del andar pues navegando ahí como medio perdidos, nomás estar dando vueltas como sin dirección, es decir, medio perdidos. Ahora dice, la sed en Mirriba Kadesh, nos da referencia aquí a libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 51. Y referencia al libro del Éxodo, capítulo 17, versículos 1 al 7. De hecho, vamos a ver rápidamente aquí qué tenemos en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 51. Nomás por curiosidad, veamos aquí, dice, vamos a ver, bueno, vamos a dirigirnos a esa escritura mejor, nomás para asegurarnos que cubramos lo suficiente en respecto al material que presentemos para hacer un mejor juicio, porque justo es su palabra. Por cuanto prevaricasteis contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de la rencilla de Kadesh, en el desierto de Zin, porque no me santificasteis, no me santificasteis. Nunca hemos sabido realmente cómo se pronuncia eso, ¿eh? En medio de los hijos de Israel. Verás, por tanto, delante de ti la tierra, mas no entrarás allá, a la tierra que doy a los hijos de Israel. ¿Qué sucedió aquí? ¿Qué es lo que está sucediendo? De hecho, vamos a retrasarnos un poco de eso, diciendo en el versículo 44, libro del Deuteronomio, capítulo 32, dice: Y vino Moisés y recitó todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo, él y Josué, hijo de Nun.
Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel y díjoles, poned vuestro corazón a todas las palabras que yo os protesto hoy, para que las mandáis a vuestros hijos y cuiden de poner por obra todas las palabras de esta ley, porque no os es cosa vana, mas es vuestra vida, y por ellas haráis prolongar los días sobre la tierra, para poseer la cual pasáis el Jordán. Y habló Jehová a Moisés, habló Yahweh a Moisés aquel mismo día, diciendo, sube a este monte de Abarrim, al monte Nebo, que está en la tierra de Moab, que está en derecho de Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel, y muere en el monte al cual subes, y sé reunido a tus pueblos, al modo que murió Aarón, tu hermano, en el monte de Hor, y fue reunido a sus pueblos. Entonces, qué bueno que nos fuimos, que fuimos obedientes a ese llamado, y pues repasamos esa escritura. Vemos que sí tiene mucha importancia, de la cual podemos recibir bastante, en particular en relación al tema que traemos al frente. Ahora, entonces ya podemos tranquilamente dirigirnos a esa escritura, la cual habíamos mencionado, libro de los números, capítulo 20, empezando con el versículo 2, finalizando quizás con el número 13. Y como no hubiese agua para la congregación, juntáronse contra Moisés y Aarón, y regañó el pueblo con Moisés. Y hablaron diciendo, ojalá que nosotros hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová, delante de Yahweh. ¿Y por qué hiciste venir la congregación de Jehová, de Yahweh, a este desierto, para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué no nos has hecho subir de Egipto? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? Hacen la pregunta. No es lugar de cementera, de higueras, de viñas, ni granadas, ni aún de agua para beber. Y fuéronse Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo del testimonio, y echáronse sobre sus rostros, y la gloria de Jehová de Yahweh apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés, diciendo, toma la vara, y reúne la congregación. Tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña, en ojos de ellos, escuchen claramente. Libro de los Números, capítulo 20, versículo 8 dice, y hablad a la peña, en ojos de ellos, hablad a la peña, en ojos de ellos, hablad a la peña, en ojos de ellos, y ella dará su agua. ¿Cómo dará su agua a la peña? Hablad a la peña en ojos de ellos, tú y tu hermano Aarón, reúne la congregación, toma la vara, reúne la congregación, tú y tu hermano Aarón, y hablad a la peña en ojos de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña. ¿Cómo? Cuando hable a la peña, tomando la vara, reuniendo la congregación, él y su hermano Aarón, y hablando a la peña en ojos de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, de donde saldrá agua de la peña, de la roca podríamos decir, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Otra vez, y hablad a la peña en ojos de ellos. Continuando. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, de Yahweh, como él le mandó, y juntaron Moisés y Aarón la congregación delante de la peña, y díjoles, oíd ahora, rebeldes. ¿Por qué dijo rebeldes? Aquí está la cosa, pues lo tomó personal. Ya lo está tomando así como muy personal, como si él fuera gran cosa. Él no es nada sin la fuerza que lo endeuda con la capacidad de hacer las cosas grandes que ha hecho. Rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? ¿Tú qué vas a hacer, Moisés, junto con Aarón? ¿Quién te sostiene y quién te entrega con la fuerza para poder
realizar las cosas que has podido realizar. ¿Acaso viene de ti, Moisés? No, viene de Jehová nuestro Dios en alto. Ahora continúa diciendo, entonces alzó Moisés su mano y hirió la peña con su vara. Entonces alzó Moisés su mano y ¿qué hizo? Hirió la peña con su vara dos veces. Hirió la peña con su vara dos veces. No sé, no estoy seguro si hirió la peña dos veces a la misma vez, es decir, un golpe hirió la peña, dos golpes hirió la peña. O si el decir que hirió la peña con dos golpes o dos veces es indicación de que se refiere al primer golpe que dio en la primera circunstancia en donde hirió la peña, resultando en agua saliendo o fluyendo de la peña. Esto no estoy seguro, no sé, no lo sé. Pero lo que sí es seguro que hirió la peña con su vara dos veces. Quizás una vez en Mirba, en el libro de Éxodo, capítulo 17, y quizás esta es la segunda vez. O quizás hirió la peña dos veces en esta circunstancia. Y la tercera sería aquella otra vez cuando hirió la peña la primera vez. Pero entonces alzó Moisés su mano y hirió la peña con su vara dos veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. ¿Qué es el problema con el versículo 11? El problema es que no obedeció a la instrucción que encontramos en el versículo 8. Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano. Aarón y su hermano de Moisés reunieron la congregación y hablad a la peña en ojos de ellos. Moisés no habló a la peña en ojos de ellos, aunque continuó resultando en que pues la peña dio sus aguas y todos bebieron, las bestias y la congregación. El detalle está en el hecho de que Moisés no obedeció con exactitud lo que se le dio por instrucción. Se le dice habla a la peña en ojos de ellos, habla a la roca, a la piedra, a los duros, en ojos de ellos, a su mirada, a su vista, asimílate, encuentra la forma de reprender a tu prójimo, no odiándolo en tu corazón, más tampoco inculcando pecado en ellos. Habla a la peña, a la roca, a los duros, ámalos, demuéstrales a través del amor, hazlos entender en sus propios ojos, que entiendan, que puedan mirar a través de su mirada, ¿qué ven ellos? Utiliza lo que ven para hacerles entender lo que deben ver, para que vean la cosa no vista, la cual es el amor que yo les entrego. Pero habla la peña, más que hizo Moisés, hirió la peña con su vara dos veces. Bueno, continuando el versículo 12 dice, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí para santificarme en ojos de los hijos de Israel, por tanto no meteráis esta congregación en la tierra que les he dado. Porque no creyó Moisés, porque no creíste en mí, por cuanto no creíste en mí, por cuanto no creíste en mí para santificarme en ojos de los hijos de Israel. Por tanto, no meteráis esta congregación en la tierra que les he dado. Esta es la cosa, no tuvo fe, no tuvo confianza en Jehová nuestro Dios, tuvo que confiar en su propia fuerza, la cual no es fuerza ninguna, ninguna fuerza es. Ahora, creo que aquí, bueno, continúa diciendo, estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová y él se santificó en ellos. Ahora aquí pausamos. No creyó Moisés. Se le dijo hablad a la peña en ojos de ellos, mas hirió la peña. Vamos a ver nuestros apuntes, a ver dónde nos dirige. Y pues vemos aquí que ahora sí nos podemos adelantar al libro del Éxodo, capítulo 17. Vamos a primeramente voltear la página aquí en nuestra Biblia Scofield en inglés para ver más o menos qué hacer memoria. Ahora dice, vamos a ver, dice Redención, capítulo 17, experiencia, el octavo nivel de la
pues del transcurso del tiempo, de la del journey, del viaje, podríamos decir. Sed, dice aquí sed. Tenían sed. Vamos a voltear ahora sí nuestras escrituras. Versión Reina Valera, 1909. Libro del Éxodo, capítulo 17, empezando con el versículo número 1. Dice: Y toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin. Curiosamente, aquí es escrito con una S. Y en la otra ocasión fue escrito con una Z. Sin duda hay significancia. Pero bueno, por sus jornadas, al mandamiento de Jehová, al mandamiento de Yahweh, y asentaron el campo en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: Danos agua para beber, que bebamos, disculpen. Y Moisés les dijo: ¿Por qué altercáis conmigo? Hace la pregunta: ¿Por qué tentáis a Jehová? ¿Por qué ponen a prueba a Yahweh? Así que el pueblo tuvo ahí sed de agua y murmuró contra Moisés y dijo: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Hacen la pregunta. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿Qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: Pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que heristes el río y ve. He aquí que yo estoy delante de ti, ahí sobre la peña, en Horeb, y herirás la peña. Aquí se le da la instrucción: herirás la peña, y saldrán de ellas aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo: ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? Al principio Israel hizo tentación o tentó a Jehová nuestro Dios, mas ¿quién fue el que no creó? En este caso dicen: ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? Pero en el libro de los Números aprendemos que Moisés fue el quien no creó. ¿Pero por qué no creó? ¿En qué no creó? No creó que su debilidad como hombre sería hecha completa a través del Espíritu Santo. En esto no dio gloria y honor a Jehová nuestro Dios. Se limitó, no ejerciendo completa confianza en decir: Bueno, mi debilidad Jehová la repone con su fuerza, porque no por fuerza humana, mas por el Espíritu Santo se lleva a cabo su buena voluntad y se va a llevar a cabo como se ha llevado a cabo y siempre será. Entonces Jehová nota que pues la incredulidad de Moisés no creó. Esto, ¿cómo se relaciona? Se relaciona en el hecho que aquellos quienes basan su fuerza a la fuerza natural no pueden heredar la cosa espiritual. Ustedes piensan que Haile Selassie primero derrotó a las fuerzas del mal, al Vaticano, Roma, al dragón, a la serpiente, al diablo, a Ha-Shaytan. ¿Ustedes creen que lo derrotó a base de la fuerza humana? Claro que no. El ejército etíope por lejos estaba vencido en la supremacía del armamento italiano, del fascismo, y el Vaticano no solamente en su fuerza del ejército militario, en sus naves del océano, en sus avionetas de los aires, en su tecnología para destruir, en sus venenos que esprayaban sobre el pueblo bañándolos, no solamente en esto, pero en su potencia, su influencia política, su influencia religiosa, teniendo al Vaticano para sostenerlos en decir: Hagan obediencia a nuestra voluntad, que si no lo hacen, nosotros decretamos que ustedes son infieles, son impios, porque nosotros somos Dios sobre la tierra. Estos son los clamos del Vaticano Roma y en su intento de establecer un nuevo imperio romano. No solamente fue en contra, Haile Selassie primero, de las fuerzas naturales, o sea, fuerzas no naturales, o sea, fuerzas las cuales son atribuidas a la fuerza militar
del fascismo italiano aliado con Vaticano, Roma, somos una unidad, dijo Benito Mussolini, pero la fuerza política, la fuerza espiritual, la fuerza religiosa, la fuerza económica, todo esto derrotó a Haile Selassie primero, no con la fuerza humana, más en su fe, que donde él es débil, el Espíritu Santo es capaz de hacer justo juicio y no defraudará a aquel quien está conectado con los cielos porque será bautizado no con el fuego, mas el fuego bautizará a aquellos quienes son debajo de las nubes, es decir, aquellos quienes son expuestos a la tempestad, pero aquel quien está sobre las nubes, quien es la vara conectadora, quien es la conexión perdida que el hombre no ha podido recibir, la primera fuerza de la Trinidad ha manipulado a través de su fe las fuerzas superiores, las fuerzas que están establecidas para ese momento, que la luna y el sol se detengan en su lugar y digan, hoy le hacemos servicio a este hombre que es justo en su causa para derrotar el mal. No fue la fuerza del hombre natural. ¿Por cuál razón Moisés no hubiera podido llevar a cabo esta ejecutación de la fuerza dotada al hombre entregada a él por parte de su creador, que es bueno, entregándole toda autoridad sobre toda la creación? Haile Selassie primero clamaba su fe y a través de su fe movió montañas, movió gobiernos, movió corazones, movió los cielos, movió los planetas, movió las estrellas, movió toda la creación y acomodó las cosas a través de su sonido, poder y palabra, lo cual dio luz y activó las fuerzas las cuales lo sostuvieron durante este periodo, él sabiendo que habría de regresar, que al cabo su causa era justa, su valentía era coraje del bien, y David, incluso en el siglo 2000, derrotará a Goliat, a Goliat. Moisés no pudo haber logrado esto porque se limitaba a las fuerzas de la ley, pero no pudiendo ejercer completa confianza en que donde somos débiles y Jehová está presente para dar, para que gloria sea a él, al menos que habríamos de decir, fue por mi propia fuerza que he derrotado al dragón del Vaticano Roma y al fascismo italiano dirigido por su cabeza caída de Benito Mussolini. Eso es lo que no quiere Jehová nuestro Dios. ¿Para qué nos va a poner en una situación donde podamos nosotros clamar que, ah, es porque mi fuerza personal ha causado este triunfo a mi nombre, no sea que queramos nosotros establecer un nombre por nosotros mismos y quizás de esta misma manera queramos instituir nuestra propia escalera a través de la cual llegamos a los cielos? Esto no puede ser. Bendito la autoridad, y la autoridad ha sido entregada a quien ejerce la autoridad respecto y en línea y en orden, como lo requiere las fuerzas que son superiores a aquellas debilidades del mal. Haile Selassie primero, la primera fuerza de la Trinidad, es quien ha hecho esto, no por fuerza, no por ejército, pero por el Espíritu Santo, en el cual dentro de él está, estaba y siempre estará. Vamos a continuar con este estudio para verificar que lo que hemos testificado en realidad es lo que dicen las Escrituras. ¿Cómo podríamos ejecutar esto? Pues dentro de en el libro del Éxodo vamos a encontrar las respuestas a esas preguntas que quizás jamás se hayan hecho, porque Él nos da la habilidad de poder lograrlo confiando en Él. Libro del Éxodo, capítulo 4, empezando con el primer versículo, si no estoy equivocado. Interesante, interesante, pero más que nada revelador, iluminación que recibamos. Esto es lo que hacemos, para esto nacimos, para revelar los secretos de los cielos a través de la boca del hombre, que el hombre pueda entender. A ver, libro del Éxodo, capítulo 4, versículo 1. Entonces Moisés respondió y dijo, he aquí, que ellos no me creerán. Vamos a pausar por un segundo. La Biblia Scofield, en inglés que utilizamos, nos da un subtítulo para este tema. Nos dice que hay dos objeciones, no es objeciones, o sea, dos excusas, o sea, objections, así como que no, estoy en contra de esto.
es lo que, a ver, vamos a ver. Moses to objections, his lack of eloquence. Moses to objections, the unbelief of the people. Pone por excusas. No, 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 Jehová, esto no se puede llevar a cabo. Porque trae al frente dos excusas. La primera empieza con el capítulo 4, libro del Éxodo, versículo 1, finalizando con el versículo 9. La segunda excusa es que él no es elegante o elocuente. Que no, bueno, vamos a leerlo, porque no sabemos traducir ni objections ni eloquence. Pero la escritura hará eso por nosotros. Entonces Moisés respondió y dijo, he aquí, que ellos no me creerán ni oirán mi voz. No le creerán y no oirán su voz. Quizás esto tenga que ver con el hablad a la peña, debes de herirla. Miren, Israel es un pueblo aquebrantado. Si pedimos ayuda es porque nos sentimos defraudados del mundo, porque no pertenecemos al mundo, porque no tenemos raíz en donde, de dónde sostenernos. Queremos participar y pertenecer a algo, pero no somos conforme al siglo ni al mundo. Entonces somos gente oprimida, nos hace daño, nos molesta. No podemos vivir en paz sabiendo que el mundo es lo que es. ¿Qué es esto? Es un pueblo aquebrantado, un pueblo oprimido, un pueblo que ha sufrido. A un pueblo de esta manera, aunque seamos tan duros como la piedra, después de haber sido lastimados una vez, no podemos ser heridos otra vez, porque así no vamos a aprender. Habla a ellos, Moisés, habla a la peña, aunque sean duros como la piedra, ámalos. A través de la fuerza ellos no entienden. Ellos evitan la fuerza porque suficiente rigor han recibido a causa del esclavecimiento. Esta gente es de corazones tiernos, por eso les duele la experiencia. Esta gente quiere hablar dulzura, quiere hablar cosas positivas y quiere hablar vida. Por eso es que llaman a mí. Esta gente es gente que actúa en formas de ejercer compasión, ejercer bondad, caridad, amor, perdón, comprensión, entendimiento. Esta gente sufre porque el mundo es cruel, mas ellos no lo son. Esta gente sufre la consecuencia de ser buenos. Habla a la peña, por más duros que sean. Son tiernos por dentro. Habla, ya han sufrido suficiente. Los golpes no los lleva a la realización de las cosas superiores. Esta gente desea que les expliques, que entiendan, hazlos entender. Habla a la peña, no la vuelvas a herir. Una vez es suficiente y el Cristo que ha sido ungido, Jesús, su sacrificio es satisfactorio, es eternamente o perpetuamente eficaz. No hay necesidad de herir a este pueblo continuamente, habla a ellos. Más aquí, la primera excusa que trae al frente Moisés es de que no me oirán mi voz. Así es de que empezamos a ver que Moisés tiene un temor a su hablar. No se siente con confianza, no me van a escuchar porque no me van a creer. Esta es la excusa que trae al frente. Continúa diciendo, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. O sea que Moisés tiene una vara en su mano, en la cual confía mucho porque es un hombre fuerte, un hombre natural, pero no confía en que Dios estando con él lo oirá en su voz. Muy interesante. Entonces, y él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y tornóse una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y tomóla. Y tornóse vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios o la fuerza de Abraham, la fuerza o el Dios de Isaac, y el Dios o la fuerza, la potencia de Jacob, la primera fuerza, la Trinidad. Y díjole más Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y como la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno.
Y él volvió a meter su mano en su seno, y volviéndola a sacar del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si acontecería que no te creyeren ni obedecieren la voz, pongan atención, la voz, o sea, hay énfasis en la voz de la primera señal, creerán la voz de la postrera. Entonces, énfasis en la voz. Algo que obviamente Moisés no tiene confianza en su forma de hablar, no tiene confianza en su voz, no cree que haya autoridad en su hablar. Quizás esto nos ilumine respecto a lo sucedido cuando se le dijo, habla a la peña, no confío en Jehová. ¿Por qué? Porque él es fuerte, él puede lastimar más que hablar dulzura, hablar tiernamente, hablar misericordia, compasión, amor. Lo hizo buen trabajo hasta ese último momento, pero no vaya a ser que toda gloria sea retirada de él a quien se la debemos acreditar. ¿Por cuál razón causó que Moisés cometiera pues esa equivocación? Para iluminar con la luz que ha elegido, luz sobre todas luces, es decir, para que su majestad en alto, Rey de Reyes en gloria, glorifique a Cristo Jesús. Ahora, la segunda excusa, su hablar. Versículo 10, libro de el Éxodo, capítulo 4. Bueno, de hecho, creo que me faltó un versículo. Dice, versículo 9, y si aún no creirán a estas dos señales, ni oyeran tu voz, curioso como le dice, ni oyeran tu voz, tomarás las aguas del río y derrámalas en tierra, y volverse han aquellas aguas que tomarás del río, se volverán sangre en la tierra. Ahora sí, versículo 10, la segunda excusa. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, yo no soy hombre de palabras, de ayer ni de anteayer, ni aún desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Esta es la cosa, nuestras debilidades, él las utiliza para su gloria. Así es de que Moisés cometió el error de no confiar en él, sabiendo de que, bueno, si me muevo en el espíritu, lo que hable, por tan torpe o tan tardado que sea, mi habla, pues, aunque no soy hombre de palabras, él en el Espíritu Santo logrará que su gloria sea manifestada. Porque todos van a saber, Moisés nunca ha confiado en su voz, Moisés siempre ha sido tardo del hablar, su lengua siempre ha sido, ha sido torpe, él nunca ha confiado en su forma de expresarse, él nunca ha sido hombre de palabras, ni ayer, ni anteayer, ni aún desde que habla Jehová su Dios con su siervo. Si en ese momento hubiera hablado Moisés en el Espíritu, hubiera convencido a todos de que, wow, Jehová nuestro Dios, él es Dios, porque mira Moisés, habló a nosotros y vaya qué hermosura y qué dulzura y qué palabras tan más divinas nos ha expresado este hombre, el cual nunca ha podido hacerlo. Entonces los corazones de las piedras habrían sido tornadas a ternez o a tierneza, blanditos, y quizás hubieran obedecido. Y el agua hubiera fluido constantemente, pero aguas de vida eternas, es decir, aguas vivientes hubieran fluido de la peña. Mas se hizo, temió Moisés, tuvo miedo y no confió en que Jehová era capaz de solucionar la boca que él mismo ha creado con su propia voluntad. Y la creó buena. Si hay defecto es porque lo ha establecido para que en el superarlo, él sea glorificado. No vaya a ser que nosotros pretendamos ser gran cosa cuando somos más sus humildes siervos. Y así debe ser. Para esto nacimos. Esto es nuestro derecho. Reinar en su palabra y obedecerla es derecho nuestro por nacimiento. No en lo natural, más en nuestra naturaleza divina. Habiendo nacido de nuevo, nacido de arriba, dotados y ungidos con toda autoridad para llevar a cabo su voluntad. Y si somos débiles en algún aspecto o característica de nuestra persona, entonces habríamos de ser la herramienta a través de cual defecto se puede expresar la gloria. ¿Qué gloria hay en exaltar una persona al hablar que es muy buena con palabras? Más una persona tardo, torpe en la lengua y de pocas palabras, quizás nunca, de muchas palabras,
ni ayer, ni anteayer, ni pasado mañana, ni en el futuro, ni jamás, ni aunque el mismo Dios Todopoderoso haya hablado a su siervo, si esta persona puede hablar de tal forma la cual hubiera hablado Moisés, si es que hubiera confiado en Jehová, entonces el pueblo hubiera sabido sin duda alguna que Jehová es Dios. Ahora, continuando nomás para finalizar, podemos agregar a esto que y Jehová le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? No soy yo, Jehová. De hecho, quizás no seas de muchas palabras, Moisés. Pero ¿quién hizo el oído? Él pone en los oídos lo que sea su voluntad, que escuchen aquellos que quizás ni siquiera te escucharon a ti, mas fueron movidos en el espíritu, porque tú fuiste su cobertura en que siendo el líder, siendo quien los guía, te entregaste en fe. Eso cambia todo. Eso cambia la forma en que recibe y la forma en que se expresa la voluntad divina. Porque si tú estás de acuerdo a la voluntad celestial, es decir, toda fuerza superior o del mundo elevado, más elevado, todas las frecuencias más altas, aquellas son para ministrarte a ti. Así es de que quizás hayas dicho palabras que quizás realmente no hayan tenido mucho sentido, pero las fuerzas de la creación están a tu disposición, es decir, son manipuladas a tu servir, porque están para ministrarnos y hubieran transformado cualquier tipo de vibración que hubieras hablado con el sonido de tu palabra. Hubieran ellos quienes ministran a la creación, al quien ha sido puesto sobre autoridad toda la creación. Entonces hubieran transformado esas vibraciones a una vibración aceptable, que se pueda recibir y que haga el cambio necesario dentro de los seres quienes son más allegados al instinto animal. Es decir, si una luna llena causa que un animal se comporte de una forma, ¿cuánto más cuando uno testifique en fe y en verdad lo que es en la voluntad espiritual, la voluntad buena del Creador Dios Todopoderoso? ¿Cuánto más la luna puede transformar o causar, junto con el sol, junto con los planetas, con las estrellas y con todas las fuerzas, las fuentes de energía en la creación, cuánto más pueden tornar a un hombre allegado a su sentido animalístico recibir el mensaje que lleves a cabo? No porque tu mensaje haya sido pues perfecto, sino porque has tú sido la conexión que da cobertura al pecado del mundo, a través de lo cual el pueblo es hecho bendito. No porque el pueblo sea gran cosa y no porque tú sepas hablar, sino porque te entregaste y obedeciste de tal forma lo cual se requería de ti y ejecutaste pues, superar las causas, las leyes de la causa y el efecto. Una persona que no sepa hablar, la ley de karma, pues no permite que sea recibido la lengua o el dicho de un tipo de estos. Pero uno, quien está por vara, haciendo conexión, conectando lo celestial con lo físico, de acuerdo y conforme al orden que ha sido establecido por el Creador que estableció todas cosas, si uno está alineado con la voluntad del Dios Todopoderoso, Yahweh Elohim, entonces habríamos nosotros recibido por heredad nuestro derecho de reinar, pocas palabras o muchas, palabras feas o buenas o bonitas. Habríamos nosotros ejecutado manipulación de las fuerzas que son, para hacer la voluntad de Jehová, porque nosotros somos firmes en la fe y por cual hubiéramos recibido por resultado el cambio necesario dentro del pueblo, dirigido por el buen ejemplo establecido, no por Moisés, pero por Jesucristo, y confirmado en luz de su majestad, gloria ya, Rastafari. Así es que podemos continuar diciendo, para ya amarrar este estudio. Dice versículo 12: Ahora pues, ve que yo seré en tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Aquí está el error y esto es lo que afirma su fracaso. Ahora pues, ve que yo seré en tu boca. Qué compasión,
Más que error hace Moisés. Y te enseñaré lo que hayas de hablar. No te preocupes, yo estaré en tu boca, yo estaré contigo, yo creé la boca, yo creé los oídos, yo y los ojos. Ellos van a ver lo que yo les permita ver, ellos van a escuchar lo que yo les permita escuchar. Aunque tú digas una tontería, yo voy a hacer que escuchen mi voluntad. Yo estaré contigo y te enseñaré las cosas que has de hablar. Este es el error. Y él dijo, ay, Señor, envía por mano del que has de enviar. Ah, Moisés, qué idiota. Te envía a ti, pero como me has rechazado, no entrarás a la tierra de promesa, porque te vas a echar hacia atrás, te vas a hacer pequeño cuando exija de ti lo que ya me has negado, lo que ya me has desobedecido. Así es de que este es el error. Moisés desde el principio rechazó el ser el enviado, diciendo, ay Señor, envía por mano del que has de enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, no tiene nada que ver con Aarón, es de que, ay, este idiota, ahora voy a tener que transformar todo mi plan, voy a tener que renovarlo y pues improvisar, dado a la incredulidad de este tipo, ¿qué puedo hacer? Ya lo escogí. Ay, muy enojado, dice, ah, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Yo sé, ¿no tienes tú un hermano que se llama Moisés? No conozco yo a tu hermano Aarón, digo, y dice levita, y que él hablará, y aún he aquí, que él te saldrá a recibir, y en viéndote se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras. De todos modos terminó hablando Moisés, y yo seré en tu boca y en la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, y él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Con eso vamos a finalizar. Esperemos que pues esto traiga entendimiento respecto al tema y cómo pues desde el principio ya estaba prescrito que pues Moisés rechazó y pues por causa, por resultado, vemos los acontecimientos a que llevó, aunque Moisés no pierde la palabra, pues nomás, disculpen, no pierde la promesa, de alguna otra forma no estuviera presente en el monte de la transfiguración, pero pierde esa memoria, ese recuerdo de ser el quien dirigió, guió al pueblo de Israel a la tierra de promesa. Pues se le removió, se le quitó esa honra. Pero pues Moisés no deja de ser Moisés, varón de Dios. Pausamos por lo pronto, Shalom.